Bienvenidos nuevamente a Orbe Latino y estamos desde un lugar un poco más fresco porque ya se viene la primavera. Estamos a nada, a 20 días de estar en el Vive Latino. Estamos emocionados porque, bueno, también nos quedan tres programas y cada vez se pone mejor. Hemos tenido un gran recorrido aquí a personajes que realmente han marcado la historia de la música latina en nuestro país o la van a marcar este próximo 16 y 17 de marzo. Y hoy no es la excepción. Tenemos un personaje que realmente es muy importante para la historia del rock en México. Entonces, pues bueno, síganos de principio a fin porque también tenemos una entrevista con una bandota que se va a presentar este sábado 16 de marzo en el Vive Latino. Entonces, pues bueno, quédense y vámonos a un corte rapidísimo. Y bueno. Ya estamos aquí con Ricardo Bravo, déjenme presentarlo. Él es eh, periodista musical, locutor, melómano y también organizador de las ferias, ahora sí, de la feria de disqueras independientes en el Vive Latino. Bienvenido Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, por okay. venirnos a, a, ahora sí que a compartir toda esta trayectoria, ¿no? Eh, ahorita nos contabas eh, tras bambalinas que estás desde el primer Vive Latino, estuviste en la junta de organización. ¿no?, de, del primer Vive Latino. Sí, ¿qué tal? Eh, pues sí tuvimos el, el gusto de que nos invitara el creador del festival, eh, Jordi Puig, nos invitó a una junta previa a lo que iba a ser el lanzamiento del primer Vive Latino, él quiso platicar con gente que consideraba que en aquel momento, pues estábamos muy metidos en la escena, para que le diéramos pues, nuestras impresiones acerca de esta idea que tuvo que desde el primer momento a mí se me hizo increíble porque siempre he sido desde que empecé en esto a los 17 18 años una persona que ha enfocado sus esfuerzos al rock en español en México no es decir eh, cuando yo empecé pues ya había ya figuras del periodismo muy importantes eh, a los cuales pues admiro quiero no como Oscar Sarquís, como Pepe Navar, que eh, ya pues prácticamente eran eruditos de lo que era el rock en inglés, ¿no? Y obviamente conocían muchísimo del rock eh, mexicano, pero eh, yo vi una ventana de oportunidad en algo que estaba sucediendo justo en ese momento que era el rock en español. Se empezaba a hablar del rock en español, del rock en tu idioma, y yo pues venía a ser melómano de eso, gracias a algún eh, amigo argentino y algún compañero de la escuela español que me introdujeron como vieron que era melómano al rock argentino y al rock español antes de que esto se volviera exitoso en México entonces cuando esto ocurre con el boom pues yo ya sabía quién era Soda Stereo, quién era Miguel Mateos quién era Charlie García quién era Mecano quién era Miguel Ríos quién viste era Radio cómo cre fueron creciendo no este Exacto. desde que se forma hasta y ahí fue esta oportunidad que tuve de, de entrar a los medios y por eso me dio tanto gusto lo del Vive Latino no era como un sueño que habíamos tenido todos los que nos gustaba el rock en español y los que creíamos en el rock en español de ver un festival que nacía principalmente o en ese momento exclusivamente para el rock en español ¿no? ya después ha subido, sufrido algunas adecuaciones creo que eh, bastante lógicas e inteligentes muchas de ellas eh, pero siempre conservando esa esencia de un festival de música en español, alternativa de rock en español. ¿no? Entonces, como nació entonces, y por eso fue algo que a mí me, me llamó mucho la atención y, y busqué siempre la manera de involucrarme, no poner un granito de arena dentro de ese enorme monstruo eh, y que, que se, en lo que se convirtió el Vive Latino. No, bueno, y la feria, como quiera, ya lleva 20 años, ¿no? Este, ahí contabas que se podían hacer hasta firmas de autógrafo y ahorita, bueno, ya lo movieron a otro lado. Pero bueno, este 2024, eh, ¿qué va a haber en la feria? Yo yo sé que hay un proyecto por ahí que se llama Ciudad Rock. Eh, eh, cuéntanos de ello para, para saber sí. cómo, qué traen, qué vamos a encontrar y pues invitar juntos a toda la gente, ¿no? A nuestro público que vaya a visitar la feria. Así es, pues en la feria siempre tenemos eh, la reunión de algunos de los personajes más importantes que están respaldando artistas a través de sellos discográficos. Eh, contrario a lo que muchos creen, todavía existen varios sellos que están dándose la tarea de editar discos físicos eh, en CDs y en vinil, ¿no? Y eso es lo que hemos querido rescatar en este espacio en particular. Obviamente entendemos que desde hace muchos años o ya varios años es eh, la música se consume principalmente a través de lo digital, ¿no? eso lo sabemos perfectamente, pero de alguna manera hemos querido conservar este espacio dentro del Vive Latino como un bastión para la música física, porque creemos que todavía es una manera más directa de contactar con, con la gente, ¿no? y, y he tenido experiencias pues muy, que me llaman mucho la atención. Eh, porque, por ejemplo, vi que grupos como Camilo Séptimo eh, editaron su, sus más recientes producciones en CD y en vinil, y sus seguidores son chavos de 18, 20 años, ¿no? 22 años. Sí, claro. Se está volviendo también como este un público que colecciona y tiene un vínculo, ¿no? con el, el objeto, el tener el, ese objeto y, y poderlo, este, escuchar, compartir. Y al final digo, si un día pasa algo en la nube, se cae y entonces se perdería muchísimas veces música, ¿no? Solo quedaría así es. como... Yo está, una, una vez estábamos platicando con un amigo que sería un buen tema para una novela, ¿no? Algo así que sucediera algo, que se perdiera todo lo que está en, la, en, la, en, la, en el Internet y que lo único que sobreviviera es justo aquellas personas que siguen teniendo un disco físico, ¿no? Y que será la única manera de preservar... Eh, varias cosas que, que existen en la música ¿no? entonces este pues bueno ese es eso es realmente durante mucho tiempo eh los, los CDs eh, los, los discos eh, cuando eran vinilos pues eran lo más importante para la industria de la música sabemos que desde hace tiempo ya no es así pero sin embargo eh, ubicándolo ahora en el contexto en la mesita de los souvenirs o del merchandise ahora se convirtió en el objeto número uno ¿no? por arriba de la playera, por arriba del póster, por arriba de la taza, la gente, el primer souvenir que consume de una banda es su CD o su vinil, antes que cualquier otra cosa. Entonces, de alguna manera sí ya en, un, en otro contexto, en un plano mucho más eh, comprimido, pero sigue teniendo una importancia y nosotros creemos que, que ahí sigue habiendo una conexión, como tú lo mencionaste, muy importante con el artista. Claro y bueno te, vamos a tener entonces este proyecto de Ciudad Rock. Eh, eh, ¿Nos puedes platicar acerca sí, de ello? Nosotros desde hace algunos años hemos eh, buscado la manera de cómo contribuir a que haya escenas del, del interior del país que se den a conocer más. Digo, con agrado hemos visto que la escena ha ido cambiando y cada vez se ha vuelto más representativa a nivel nacional. Eh, yo publiqué el otro día una algo en, en las plataformas perdón en las redes sociales en donde mencionaba de dónde era cada uno de los artistas que va a tocar en el vive latino mexicanos que van a tocar en, el, en esta edición del vive latino y te encontrabas gente de sinaloa de sonora eran como 14 estados de la república yo creo que si nos remitimos a hace 20 años hubiéramos encontrado quizá cuatro o cinco ciudades o cuatro o cinco estados eh, ahora son 14 si no mal recuerdo entonces te has dado se está cuenta que, 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 ¿no? que se ha ido diversificando, ¿no? Uh -huh. ya no todo pasa en tres o cuatro ciudades, sino que se ha ido diversificando y nosotros hemos querido contribuir con este proyecto de Ciudad del Rock a que escenas, básicamente como funciona es que una ciudad crea un disco con representantes de esos estados, de esa ciudad, perdón, y ese disco se regala en el Vive Latino se hace una portada atractiva y la gente lo ve, le llama la atención y dice, caray, yo no sabía que en Aguascalientes o en Tampico Madero o en Toluca o en Cuernavaca había tantas bandas y de estas bandas me gustaron cuatro o cinco, entonces las empiezo a seguir en las redes sociales, me gusta, supe que van a venir a tocar, voy a verlas. Entonces eso, contribuir un poquito a dar esta imagen, nosotros en la feria... Damos esta amplitud en el sentido de que hay mucha gente trabajando eh, detrás del rock y hay muchas bandas que no tienen la oportunidad de tocar en el vive latino, pero que sí existen y están editando discos. Y, y también con esto de Ciudad del Rock eh, queremos hablar de muchas bandas que están trabajando en toda la República y que, bueno, pues no. De repente no tienen la oportunidad de llegar a grandes festivales, pero ahí están trabajando. No, pues es ahora sí que una gran manera de difusión. Eh, Esperamos que la gente no se, se dé una vuelta para que tenga este disco, lo puedan escuchar. Y bueno, Ricardo, una pregunta: ¿tú tocas algún instrumento? Pues no, mira, la verdad lo único que he tocado ha sido Puertas. Ah, y, bueno. Y teclados. Nunca también, es tarde, yo tampoco. Yo tampoco, <laughs> nunca es tarde, pero bueno, eh, les recomiendo muchísimo que chequen el siguiente video porque si ustedes quieren tocar algún instrumento, tienen que ir con ellos. Regresamos, muchas gracias a la Academia de Música Franz Liszt. Y bueno, como cada programa abarcamos memorias de todos los vives latinos, ahorita vamos a viajar en el tiempo al 2017 y 18. Bueno, el 17 se presentaron los hombres G, ¿eh? una noche de nostalgia y polvos pica pica que se va a repetir este 2024 nuevamente, ahí van a estar, y pues fue como un vive donde hubieron varios invitados, o sea, varios músicos se subieron al escenario, a ahora sé que hacer este match, y por ejemplo estuvo… Mexican Top Weiser, quienes invitaron a Denise de gelos Horst, Carla Morrison y Kinky, ahí en el mismo escenario. También estuvo Mascatesta, Los Caligaris, Mosca de los Auténticos Decadentes, estuvo la Sonora Santanera tocando la boa junto a Rocco de la Maldita Vecindad, y cerraron con Brocho de Oro ahí tocando con la Sonora, Paquita la del Barrio cantando y Julieta Venegas. Bueno, también los que estuvieron abarrotados fueron la icónica banda del Iron Roll, y los desenchufados, que bueno, ellos ya estuvieron aquí en vivo en nuestro programa. Eh, si quieren ver estas retransmisiones, no dejen de seguir el programa de verbe latino en frecuencia alterna Phoenix, México y Arizona. Y también estamos en Vibes. Les mandamos un saludo a Vibes, a We Are the Point. Y bueno, hemos estado también, eh, ahora sí que... En el 2018, vámonos al 2018 rapidísimo, para no dejarlo de lado, estuvieron Noel Gallagher y Morrissey que hasta no hubo venta de carne durante tres horas en el Vive Latino, no debido a que justo Morrissey siempre pide esto cuando se presenta. Estuvo Gorilas, encabezado por Damon Albarn, que el público se prendió muchísimo cuando se pusieron las las máscaras de luchadores. Natalia la no, tú tuviste ese proceso de Natalia, no, desde su primer Vive donde desgraciadamente no le fue muy bien. Pero bueno, ahí ya se reivindicó todo y cantó ahí con el David Aguilar. Y quien se llevó el Vive como mexicano fue el IMSS, eh, liderado por Camino, Camilo Lara, perdón. Es uno de los más queridos representantes de la cumbia en México y pues bueno, llenó, lleno se abarrotó. Tú seguro recuerdas esos momentos, ¿no? Vive ahí con. Que, que, ahora sí que hay, hay tantos en tu memoria, me imagino. ¿Tienes alguna anécdota que.? que recuerdes como eh, pues, especial muchas muchas eh, muchísimas eh, pero básicamente pues bueno este crecimiento de, de ver bandas que les toca abrir el Vive Latino por ejemplo el caso de Camilo Séptimo me tocó una vez verlos abrir el Vive Latino mm. y estaban tocando ante 500 personas 300 personas dándolo todo y te, y los ves 10 años después llenando el auditorio, haciendo giras, y eso ha sido muy recurrente, ¿no? O sea, realmente da, darte cuenta de cómo pasa el tiempo muy rápido, cómo hay bandas que crecen rapidísimo, y por eso es tan interesante, pues siempre tratar de llegar lo antes posible, si verdaderamente te interesa la escena, y conocer, si es que no los conoces, a esas bandas que les toca abrir los escenarios y tocar temprano. Claro, sirve como catapulta, ¿no? Para para este cada artista es muy importante presentarse ahí y bueno, ahorita vámonos con nuestra entrevista Vive Latino. Hola, ¿qué tal? Frankie, Frankie, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues muchas gracias por tomar la llamada. Eh, tú eres baterista de Trocker y pues sabemos que esta es la tercera aparición de ustedes en Un Vive Latino y acaban de cumplir 20 años, ¿no? Es correcto, pues estamos muy felices. De regresar a, a este gran festival, el festival más importante de nuestro país, donde, pues como tú comentas, estamos cumpliendo 20 años y qué mejor que pues parte de estos festejos de, de este aniversario, pues sea en este gran escenario, ¿no? No, buenísimo, supongo que siempre está la emoción presente, ¿no? Cada que se presentan. Sí. ¿Y qué, qué vamos a ver? Sabemos que traen un nuevo álbum. Eh, ¿Qué vamos a ver de ustedes este 16 de marzo? Pues sí, mira, eh, como te decíamos, estamos en estos 20 años donde, pues ya sabemos, como todo buen mexicano, eh, qué es lo que no hace, qué es lo que no, ha, no hace falta nunca en esta, en una fiesta, ¿no? Pues es el mariachi y justamente nosotros traemos este nuevo concepto y este nueva eh, cruce de, de géneros, eh, tanto con el como con el mariachi eh, y ahorita estamos eh, presentando este nuevo proyecto que es eh, cumpliendo 20 años realizamos eh, la música de troker en mariachi entonces estamos versionando con estos instrumentos y haciéndolos eh, tocar de una manera pues diferente a la que están acostumbrados en el género y pues, la verdad ha sido un, un proyecto fascinante donde hemos logrado eh, un sonido único con este 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 proyecto y pues la verdad estamos muy contentos y sobre todo de presentarnos, como te decía, ahí en el Vivo Latino, donde vamos a estar haciendo muchos temas de trocker y pues vamos a llevar el mariachi también para que sea un gran momento y despejar con toda nuestra gente de la ciudad de México y la gente de alrededor del país que va a este gran festival. No, pues invitamos a toda la gente que no se pierdan ese momento. Imagínense escuchar esta fusión, ¿no? de jazz, mariachi, lo que ustedes también le llaman un poco de tequila groove, ¿no? Y bueno, ustedes allá desde desde Guadalajara, ¿no? Tierra de también de de mariachis. Y, y bueno, eh, después de esto, ¿qué es lo que sigue? Porque sabemos que también se van en marzo, ¿no? De gira a Estados Unidos. ¿En qué ciudades se van a presentar? Es correcto, sí, vamos a, a hacer una gira muy amplia por allá por Estados Unidos a partir de, de finales de marzo, abril y mayo. Vamos a estar haciendo eh, shows en varias sub ciudades. Este, Vamos a de, toda la parte del West Coast y eh, todo el, del otro lado, hacia Nueva York, Washington. Eh, regresaremos a Los Ángeles también. Eh, y pues, muy, muy contentos de, de realizar estas giras. No, pues está. Es... para Sudamérica. Y pues ya sabes, hemos eh, tenido la fortuna de estar en 20 países ya. Entonces, las giras internacionales nos encantan, sí. No, pues está buenísimo, van a andar por todos lados. Eh, por favor, eh, recuérdanos tus redes o compártenoslas para que ahí la gente pueda seguir esta gira y estas fechas. Claro que sí, estamos en las redes sociales como Trocker Oficial, en todas las plataformas también. Perfecto, pues que tengan mucho éxito. Que lo disfruten mucho este vive latino y pues bueno, por allá nos estamos encontrando. Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos pronto por ahí en la Ciudad de México con Trocker, explotando estos 20 años que eh, tenemos muchas ganas de hacerlo ya con toda la gente de por allá. Muchísimas gracias Frankie. Sigan a Trocker y felicidades por sus 20 años. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos en la recta final de Orbe Latino. Eh, Ricardo, ahora sí que coméntanos qué proyectos eh, recomiendas ¿no? eh, últimamente en, en las disqueras independientes. Eh, también eh, una invitación a nuestro público, ¿no? Para que, para que vengan, visiten ¿no? todos estos stands. Y pues ¿dónde te seguimos también? Para conocer todo este trabajo que vienes haciendo, ¿no? De, de recopilación del rock, ¿no? de rescatar también hasta proyectos, bandas, hasta en la fonoteca, ¿no? Has tenido ahí incursiones. Sí, pues, eh, como siempre, la invitación para que le recarguen un poco más al cashless, que ya ves que es la manera de cómo se paga en el vive latino cualquier cosa que uno compre, porque va a haber vinilos, va a haber CDs eh, muy interesantes recopilaciones que también se van a obsequiar, varias de ellas, como lo de Ciudad del Rock, son discos que se obsequian a la gente que le interesa conocer más acerca del rock mexicano. Y nos emociona mucho que se están sumando también sellos eh, nuevos que no son de la Ciudad de México, lo cual a lo largo de veintitantos años ha sido difícil. Son, han sido muy pocos los sellos que no son de la Ciudad de México o la zona conurbada que han estado. Y yo creo que es muy importante para que como lo platicamos se siga ampliando todo esto, ¿no? Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Nos estamos ahí viendo. Ah, ok. Sí, sí, sí. No, seguimos, seguimos. Todavía tenemos tiempo y quisiéramos este justo eh, invitarlos, no dejen de asistir. El Vive Latino es un festival que realmente no solo pone el esfuerzo de, de darle presencia a artistas este, grandes, sino también independientes. Y, y eso realmente es un trabajo que has venido haciendo, que hay que recalcar que es un gran trabajo. Y bueno, eh, me he involucrado en otros proyectos, vienen cosas muy interesantes. Es posible... Que en el Vive Latino debemos a conocer un proyecto que estamos empujando. Casi te lo voy a dar como primicia: es el lanzamiento del primer sencillo de un tributo que se va a hacer a Santa Sabina. Es muy posible que en el Vive Latino se dé a conocer esto. Y si no, pues como decías, pueden seguirme en, la, en las redes: estoy como R Bravo Rock. Eh, y ahí me pueden seguir en Facebook, en Instagram. Soy más activo en Facebook, la verdad, pero procuraré también estar compartiendo en Instagram y en, y en X. Eh, esta información de cosas que hemos estado haciendo, como bien mencionas, estamos metidos en un montón de cosas que tienen que ver con el rock. Una de ellas, en esta ocasión, la nueva edición de la Feria de Disqueras. Que recordemos, el Vivo latino va a estar en otra locación. Entonces, búsquenos en el mapa y ahí van a poder ver en dónde vamos a estar en esta ocasión. Buenísimo, pues muchas. Ah, que, que nos dé así la primicia, así, qué bandas vamos a tener por ahí. Pues este, me, me gustaría abundar sobre esto de lo de Santa Sabina. Eh, el primer sencillo va a ser una, una versión de Luz de Mar de una banda que se llama Ersebet. Que tiene una cantante extraordinaria que se llama Estivalis, que ya alguna mm -hmm. vez ha sido de las pocas bandas de metal que han tocado en el Vive Latino y lo hicieron extraordinariamente. Es una banda con una capacidad eh, como músicos y ella como vocalista verdaderamente extraordinaria, y, y creo que va a ser un gran inicio. Ya hay varias pláticas para, para tener más de lo que va a ser este tributo a, a Santa Sabina, que vamos a dar a conocer muy pronto y que hoy lo estamos comentando aquí en primicia. No, buenísimo, buenísimo. Ya lo queremos ver. Realmente eh, es, estamos emocionados porque, pues, al final hay mucha calidad, hay mucha música y un tributo que es Santa Sabina es una gran banda, no, icónica del rock mexicano. Entonces, buenísimo que este 2024 mil se le rinda homenaje. Pues bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, nos estamos ya casi despidiendo. Eh, ahora sí. Síganos, síganos en Frecuencia Alterna, vean las retransmisiones y vayan al vive latino, recarguen su pulsera. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar aquí, por acompañarnos, por, por poder escuchar y que esto quede como justo, ¿no? Una, una una memoria, un momento, porque hay muchas cosas que no se saben que hay detrás de un festival tan importante, como es esto, ¿no? Como es estar trabajando constantemente para que suceda y para que se le dé voz a todos los proyectos no que tienen calidad. Pues bueno, nos vemos en el siguiente programa. Sigan, sigan, ya nos quedan tres, va a estar muy bueno, y nos estamos encontrando pronto. Esto fue Orbe Latina.